La BiblioPlaya continúa este viernes con las actividades infantiles en la playa de Torreguadiaro programadas hasta la primera semana de septiembre. Como ocurrió el viernes pasado, el monitor Roberto Collado organizará diversos juegos a partir de las 7 de la tarde como una manera alternativa de atraer a los niños y niñas a los libros que se ofrecen en el préstamo, en el módulo donde está instalada la BiblioPlaya. Así, Roberto Collado coordinará diversos juegos tradicionales y carreras de agua y también se encargará de una sesión de cuentacuentos. Hay que señalar que la Biblioplaya está teniendo un gran éxito desde su puesta en marcha el pasado lunes 5 de agosto con numerosas personas que están haciendo uso de este servicio gratuito que organiza la Red Municipal de Bibliotecas, la cual tiene al frente a la Teniente de Arcade, Mónica Córdoba. El horario de la biblioplaya es de 11 a 13, 30 horas y de 16 a 21 horas de lunes a viernes. Se ubica en uno de los módulos instalados frente a los aparcamientos de la playa de Torre Guadiaro y están a disposición de los usuarios para préstamo más de 200 libros y revistas en español, aunque también en francés e inglés, y muchos de ellos están dirigidos al público infantil que tiene incluso un espacio para la lectura. La Biblioplaya viene a sustituir al tradicional Bibliomóvil, un carrito de lectura que durante los últimos 11 años se venía instalando en esta playa de bandera azul de los mares limpios de Europa. La Edil de Bibliotecas confía en que sean muchos los usuarios que utilicen este servicio gratuito que se pone a su disposición y espera que en próximos años este mismo servicio pueda ser ofertado también en las playas de la zona de la Bahía.